Con el corte de la cinta se dio por inaugurado el EBAIS en San Pedro de Pérez Celedón durante la mañana de este viernes, una inversión de unos 205 millones de colones y que favorecerá a varias comunidades de esta zona. Un proyecto que tuvo el apoyo de Limas, Caja Costarricense de Seguro Social, la Municipalidad de Pérez Celedón y la Asociación de Desarrollo Integral de San Pedro. Ha sido una lucha grande, ¿verdad?, que gracias a Dios y al trabajo en equipo se logró con el apoyo de Limas, con el apoyo de la municipalidad, con el apoyo de la comunidad, con el trabajo de la Asociación de Desarrollo, ¿verdad?, que ha sido muy importante. El apoyo de Limas, mediante un programa que tiene la institución, fue fundamental para que esta comunidad generaleña cuente con estas modernas instalaciones. Este es un proyecto muy importante de un programa que tiene Limas, que se llama Infraestructura Comunal, y que está dirigido principalmente al tema de salud y al tema de agua potable. Y entonces, obras como esta, que en una comunidad como San Pedro, un distrito como San Pedro, que es un distrito prioritario, el Limas hace una inversión muy grande para lograr una obra como esta, en conjunto con la Caja y por supuesto con la comunidad a través de la Asociación de Desarrollo Comunal. En este momento se están finiquitando algunos detalles técnicos para que pueda entrar en funcionamiento. Estamos haciendo son los trámites de traslado de la línea telefónica, la fibra óptica, porque aquí nosotros trabajamos con expediente digital, entonces tenemos que tener instalado todo para empezar a trabajar. Sin la instalación de la fibra óptica no nos podemos pasar. Porque ya nosotros tenemos 2 años de estar trabajando con expediente digital y los expedientes físicos están totalmente desactualizados, entonces eso más bien sería un problema para los mismos pacientes. Además del EBAIS, este viernes se estrenó un tanque de 150 mil litros de agua y unos 4 kilómetros de tubería, que serán de gran utilidad para la SADA de San Pedro. Esto beneficiará al menos a 9 comunidades de esta zona en Pérez Celedón. Eso viene a beneficiar a la comunidad del Alto Las Brisas, a La Unión, a la Nueva Santana, a la Santana Vieja, a La Fortuna, a San Pedro, Arenilla y Renacer y El Marañón. Entonces son varias comunidades que se vieron beneficiadas con estos recursos que nos ha donado la institución El Imas. Bueno, para nosotros en la SADA San Pedro, contar con este tanque nuevo que se hizo de abastecimiento nos viene a dar una tranquilidad en lo que es tener abastecimiento para las emergencias que conllevan cada día las asadas, cuando son fugas por causas naturales o alguna situación que afecta el buen servicio. Este tanque tiene 150 mil litros de agua para recogerlos. Dos obras que son orgullo del esfuerzo de esta comunidad generaleña.